Amigos de Boxeo de Nocaut Informa, pues nos encontramos con Vladimir Juárez, el nuevo administrador del gimnasio Nuevo Jordán, que está reabriendo sus puertas al boxeo mexicano, con lo cual se reanuda una historia, pues ya cercana a los 100 años, al siglo, entre el viejo Jordán y el nuevo Jordán. Han transcurrido 8 décadas, 80 años de una historia en el viejo Jordán, pues desfilaron todas las estrellas mexicanas de los años 30, 40, 50, hasta los 60. No hubo peleador mexicano que no pasara por el viejo Jordán, o aquella terna de managers que eran Lupe Sánchez y Cuyo Hernández y Pancho Rosales, que una trilogía increíble. Ahí estuvo Kid Azteca, Baby Arizmendi, una serie de campeones nacionales que eran increíbles en ese momento. Una serie de peleadores que le dieron fama, prestigio al pugilismo de México y lo llevaron a estar en el segundo lugar a nivel mundial, solamente abajo de Estados Unidos. Vladimir, un gusto saludarte por reanudar esta historia. Sí, muchas gracias, Islas. Gracias por su visita. Y aquí estamos para poderlos atender. Oye, pues una historia de nuevo Jordán e interesante, ¿no? Que surge quizás en los años 70 y ya llega a medio siglo. Y bueno, aquí estuvo Don King, aquí han estado los mejores peleadores de México en estos 50 años, Julio César Chávez. Yo recuerdo que aquí cuando Julio César vino a entrenar, era un tumulto de gente para verlo entrenar, no cabía la gente, realmente era un atractivo muy grande. ¿Realmente esas son las metas que hay ahora que se reabre el Jordán? Claro que sí, Islas. Mira, las nuevas metas que establece el programa de actualización del nuevo Jordán es eso, regresar a la antigüedad, de alguna manera, con los talentos nacionales e internacionales, mejorar nuestras prácticas a nivel profesional, mejorar el sistema de trabajo. Ahí, aquí es donde participan muchos profesores, así como también las instalaciones, y las modificando con tal de que sean más acordes al contexto internacional, es decir, el contexto americano, europeo, asiático. Ese es más que nada el nuevo objetivo que tenemos, sí, que siga siendo un deporte con características nacionales, populares, y que este gimnasio vuelva a tener el auge que tuvo en sus mejores momentos, como tú bien dices, hace 70, 80 años, llenos totales, y eso estamos próximamente a lograrlo y a verlo cuando venga nuestra reinauguración el 28 de octubre de este año. Oye, este 28 de octubre entonces es la nueva fecha de arranque del nuevo Jordán, una nueva etapa, una nueva historia. Así es, estamos ya en operación desde el 2 de octubre, con el ánimo de abrir las puertas, de irnos acomodando todos, los usuarios, los medios, los profesores, pero la fecha de arranque donde la locomotora parte es el próximo 28 de octubre, y esa va a ser la referencia histórica del gimnasio y del nuevo boxeo mexicano. Oye, el nuevo Jordán también en un momento cuando abrió sus puertas, fue un semillero muy grande, de aquí surgieron grandísimos peleadores, enormes campeones mundiales. Aquí entrenó la Barbie Juárez, la Guerrera Torres, Jackie Nava, una terna, una trilogía de boxeadoras mexicanas, tres íconos del boxeo mundial. Claro que sí, aquí han pasado prácticamente todos los boxeadores de México y muchos internacionales. Han pisado este gimnasio y muchos de ellos se han forjado en estos últimos. Y así va a seguir siendo. No obstante, es una nueva era con diáspora de boxeo prácticamente por todos lados, debido a una desregulación que existe, debido a una flexibilidad de espacios públicos que existe. Es decir, hoy hay una oferta impresionante de gente y de espacios que llaman a sus lugares centros de boxeo. Nosotros vamos a marcar la diferencia y vamos a mostrar el verdadero boxeo mexicano a partir del próximo 28 de octubre. Esa diferencia se va a notar luego, seguramente. Así es. Te invito a que todos asistan este próximo 28 de octubre y a partir de ahí van a tomar la referencia de qué estamos hablando.
un nuevo proyecto del boxeo, no solamente de urbano, de la ciudad, sino completamente nacional, mexicano. Todos están cordialmente invitados a participar. Este gimnasio tiene una política de puertas abiertas, donde todos los que vengan a entrenar y crean y confíen y sean fieles al boxeo, son bienvenidos. Oye, esta casa de los boxeadores de Nuevo Cuño, que está próxima a abrir, ¿qué tanta capacidad tiene para recibir gente? Esta infraestructura tiene 1.300 metros de instalaciones que fueron ampliados con la incorporación de Gimnasio Explora. Es decir, hoy tenemos 2.300 metros cuadrados de instalaciones equipadas completamente profesional, con tecnología en maquinaria de vanguardia. Es decir, tú puedes estar visitando un gimnasio en París, en Londres, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en cualquier ciudad internacional, y vas a ver qué es la tecnología en maquinaria que se necesita para fortalecer. Y los espacios de boxeo tienen la misma calidad internacional, que se fusiona con el prestigio de un gimnasio tradicional. Son 2.300 metros de instalaciones que están a sus servicios a precios muy bajos y accesibles, con entrenadores todos profesionales, son managers certificados y muchos de ellos no solamente peleadores, sino campeones del mundo. Oye, qué interesante es esto que nos mencionas, es realmente una nueva oferta, una nueva manera de entrenar, porque el viejo Jordán pues era una época de entrenamientos, el nuevo Jordán cuando abrió sus puertas pues fue otro momento, y hoy en esta reapertura ya van incluidas la tecnología, otras cuestiones ya muy modernas de la época actual. Así es, estos 2.300 metros de instalaciones nos convierten en el gimnasio de boxeo más grande del país. Esa es una realidad, y a partir de aquí tenemos la capacidad de recibir a quien sea, con el nivel que sea, y cualquier escuela, equipo o necesidad que pueda tener algún boxeador, y sin ningún problema los podemos recibir. Oye, instalaciones, pues como siempre, ¿no? Baños limpios, todo a la orden. Así es, todo funciona, todos los servicios, que muchas veces son precarios en algunos otros lugares o que se carecen, nosotros los garantizamos siempre con el mismo precio y con la misma calidad. Todo limpio, higiénico, profesional, para que todos aquellos que vengan a disfrutar y a practicar el boxeo se sientan como en su casa. Oye, este nuevo proceso, esta nueva imagen, incluye una nueva serie de entrenadores modernos, bien preparados. Así es, hoy empezamos ya con una plantilla de profesores, tenemos 8 profesores base, todos ellos han tenido la experiencia de ser peleadores, han tenido la experiencia de ser entrenadores certificados como manager por la comisión, también tienen la experiencia de ser entrenadores certificados y principalmente ya tienen un grupo y un equipo de trabajo, es decir, esta nueva base de entrenadores, todos son profesionales que están al servicio de la gente. No obstante, estamos construyendo también la nueva planta de profesores. Este gimnasio tiene una capacidad de hasta 25 profesores poder estar trabajando durante una jornada normal de trabajo. Oye, he observado que antes era un ring tradicional de aquí del segundo piso, pero ahora cuenta con un nuevo ring y unas nuevas instalaciones en el primer piso. Así es, mira, con la ampliación del gimnasio con más de 1,000 metros, se han incorporado 2 nuevos rings. Hoy tenemos 4 rings profesionales de 6x6. Ningún otro gimnasio o instalación te ofrece ese servicio, además administrado por profesores profesionales. Hoy son 4 rings profesionales de 6x6 que tenemos en las instalaciones, los que nos convierte también en la mejor oferta para realizar cualquier tipo de torneo boxístico de cualquier nivel. Vladimir, definitivamente la meta, el objetivo a perseguir en poco tiempo es que esta nueva era del nuevo Jordán sea la casa de los nuevos campeones, sea la casa de los nuevos valores, el semillero que requiere el boxeo mexicano femenil y varonil. Así es, mira, nosotros estamos muy conscientes de que hay mucha oferta que no existía en el pasado, que hay muchas nuevas escuelas, y hay mucha gente que está trabajando y con justa razón merece su reconocimiento. No obstante, aquí lo que nosotros hacemos es invitar a todos los que son entrenadores de prestigio a librarse de otras cargas
Ajá, que son las administrativas, y enfocarse exclusivamente en entrenar a sus futuros campeones. Nosotros nos encargamos de la administración, los profesores se encargan de la ejecución del boxeo. Vladimir, este nuevo proceso de administración, ¿qué apoyo les ofrece a los jóvenes, a los managers? A los managers los libramos de cualquier tipo de carga, pues de costos o administrativas o logísticas. El gimnasio les facilita todas las instalaciones, desde una pera loca, una pera fija, un costal, y asimismo todo lo que es el mantenimiento y los gastos en servicios, ellos no ponen ningún peso. Respecto a eso, ellos solamente se encargan y están enfocados en entrenar a la gente, a sus peleadores y a los futuros campeones. Esa es una gran facilidad para los usuarios. Nosotros ponemos a su servicio una planta hoy de 8 profesores, con todos con una amplia experiencia, que va creciendo, que tiene una máxima capacidad de hasta 20 profesores, que está en construcción, en donde ellos pueden elegir, ¿verdad? Esa posibilidad de elegir con quién se identifican más y quién puede cubrir esa necesidad que ellos tienen de acuerdo a su nivel y a su carrera. ¿Cuál es su objetivo? Pues miren, en estos tiempos de paridad de género, el boxeo femenil también es importante aquí. Así es. Hoy estamos rompiendo un paradigma que había dentro del gimnasio Nuevo Jordán, en el cual había estado dominado exclusivamente por entrenadores hombres. Y hemos incorporado a la profesora Judith Rodríguez, la peligrosa. Ella es la primera mujer entrenadora con licencia de manager certificada, además de ex campeona del mundo, que está dando clases en este gimnasio. Es decir, hoy las mujeres forman una parte importante y fundamental del crecimiento de lo que será el nuevo programa. Vladimir, algo que tú nos quieras aportar adicional. Lo que les quiero comentar es que están cordialmente invitados todos, escuelas, profesores, peleadores, a este gimnasio. Los costos son muy bajos y son exclusivamente para cubrir las necesidades de los gastos generales. Nuestro principal objetivo es empezar a abordar nuevamente las necesidades más importantes que tiene el boxeo nacional, que es ir aumentando y mejorando el nivel que tienen los peleadores, y con eso también aumentar el volumen de peleadores competitivos que se puedan empezar a observar a nivel internacional, y con esto llegar nuevamente a la dominancia que en algún momento tuvo el boxeo mexicano en todas las categorías. Ese es el objetivo del Nuevo Jordán y lo estamos trazando para los próximos 30 años. Vladimir, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Nocaut Informa, y pues primeramente este va a ser un éxito rotundo en esta nueva generación, en esta nueva etapa de la vida, de la tecnología, de todos los sistemas que hay. Te agradezco a ti, Islas, le agradezco mucho a tu público, le agradezco a todo el público del boxeo. Estamos aquí para atenderlos, para servirlos. Cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, pueden hacerlo directamente en mi gimnasio. Y a todos aquellos peleadores, entrenadores y escuelas que estén interesadas en participar haciendo sparring y visitas, son cordialmente bienvenidos. Tenemos un programa de incorporación en el cual es muy flexible y todos pueden participar. Pues, Vladimir, no me resta más que darte las gracias y nuevamente desearte mucho éxito. A ti, Islas, muchas gracias a tu público.